Bienvenidos amigos del dossier. Hoy estamos presentando un nuevo adhesivo de Henkel, se llama Terosone Bond 180. Es un adhesivo de parabrisas para poder fijar un parabrisas de forma segura. Este adhesivo en realidad ya estaba lanzado en el mercado, lo que estamos haciendo es una nueva comunicación con una nueva etiqueta. Terosone Bond 180, el nombre viene del tiempo de inmovilización que el vehículo necesita luego de pegado para circular de forma segura. Esto es muy importante. Cuando se trata de adhesivos de parabrisa, es muy importante tener en cuenta el tiempo de inmovilización y que esté hecho según normas internacionales. Sí, las normas internacionales, la norma americana, es la que determina el tiempo de inmovilización del vehículo una vez que este fue pegado. Terosone Bond 180 tiene su nombre, pues son 180 minutos. Y está hecho bajo estas normas. Uno puede circular con un vehículo que fue recién pegado luego de 180 minutos a 50 km por hora y el parabrisas en un caso de colisión con apertura de airbag no tiene por qué despegarse. Entonces esto garantiza la seguridad de las personas que están adentro. ¿Cómo es esto? Bueno, los automóviles modernos, tanto el parabrisas como la luneta trasera son parte importante de la estructura de la carrocería. Dan el 40% de la rigidez de la misma. Funcionan como tensores de la misma y ayudan a soportar el techo, por ejemplo, en caso de vuelco, y ayudan a soportar el parabrisas en caso de una apertura de airbag que estalla, el airbag del acompañante estalla sobre el mismo. Entonces es fundamental. Lo que también estamos haciendo hincapié hoy, no solamente la importancia de que el adhesivo sea homologado, que cumpla las especificaciones según norma, sino también que el proceso que acompañe la colocación del cristal sea de acuerdo a las especificaciones necesarias. Esto significa que si no tengo una buena limpieza tanto en el vano de la carrocería como en el parabrisas, el adhesivo no puede agarrar, no puede adherir. Entonces, por más que sea excelente el adhesivo, si está sucio la superficie, no vamos a tener una buena adhesión. También es importante los procesos de limpieza para que no haya contaminación. Es importante el paso a paso. No vamos a entrar demasiado en detalles porque eso lo bajamos para la parte profesional. Pero si yo, por ejemplo, uso un limpiador sobre el mordiente que voy a dejar en la carrocería, puedo perjudicarlo en lugar de ayudar a la limpieza y evito la adhesión. Entonces es importante siempre, cuando se trabaja con un adhesivo de parabrisas, siempre ver la hoja técnica, que en la hoja técnica está el paso a paso, en la hoja técnica está el tiempo de inmovilización según norma, está también si el adhesivo es primerless o no. Terosone Bond 180, el producto que estamos hablando hoy, es un adhesivo de la tecnología de vanguardia, es un adhesivo primerless. Significa que para poder adherir el vidrio no necesitamos ningún tipo de puente de adherencia o primer. Simplemente aseguramos que el vidrio esté limpio y aplicamos directamente el adhesivo sobre el cristal. Una vez que tenemos preparada la carrocería, se aplica un cordón en forma triangular en el lado del parabrisas. Se trata de hacer un cordón continuo y esto sirve para evitar problemas de filtración en caso de lluvia. Se coloca y luego procedemos, como dijimos, a esperar el tiempo de inmovilización. En este caso, de 180 minutos, es de los adhesivos más rápidos del mercado para vehículos con airbag. Y de esta manera garantizamos un correcto y una aplicación con seguridad.